Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 12 horas con 2 minutos. Estamos dando inicio a la edición de mediodía de TV U Noticias aquí en el canal de la Universidad de Concepción, en vivo y en directo en un día soleado acá en el Gran Concepción. Baja la temperatura durante la mañana, hacía harto frío, mucha gente acá tomándose un café, en el centro también la gente muy abrigada, los trabajadores que entraban a laborar a primera hora, pero ahora ha ido subiendo un poquito la temperatura, y hay un sol, hay un tibio sol, pero está despejado el cielo del Gran Concepción. Veamos cómo va a estar el resto del día y los próximos días en el pronóstico del tiempo. ¿Qué dice el pronóstico para la región del Biobío? A ver, dice lo siguiente, que la provincia de Concepción, tal como yo les comentaba, va a terminar la jornada con cielos despejados y una máxima de 15 grados. Mañana jueves parcial con una máxima de 10 y el viernes parcial también con una máxima de 9. Los Ángeles y Biobío, despejado este miércoles con una máxima de 13 grados. Nublado el jueves con una máxima de 9. Y nublado el viernes con una máxima de 8. Lebu y la provincia de Arauco, nublado este miércoles, la máxima será de 14 grados. Parcial este jueves con una máxima de 10 y parcial el viernes con una máxima de 9 grados. Hoy ha sido un día de movilización de los subcontratistas de ENAP, ya de Fenatrasub. Y hubo un incidente durante la mañana que consistió en el ataque a un bus de trabajadores. Según primeras informaciones, sería un bus de trabajadores de ENAP, trabajadores de la planta, el cual recibió piedrazos. No se sabe de quién. A ver, se dice que, o se comentaba, que quienes habían atacado a este bus con trabajadores podrían ser subcontratistas, que como usted sabe, están movilizados hace varios días. Sin embargo, los subcontratistas de ENAP han dicho que fueron infiltrados. ¿Qué tipo de infiltrados? No tienen más detalles. Pero en lo personal me comuniqué con los dirigentes de Fenatrasub y descartaron su participación en este ataque. Señalaron que fueron personas infiltradas. Pero evidentemente que esto es grave. Una persona incluso se dice habría resultado lesionada. Trabajadores que iban a entrar a laborar a la planta de ENAP, pero lo concreto es que los subcontratistas de ENAP dicen que no son responsables de este hecho. Las conversaciones siguen y de hecho a esta hora están en dependencias gubernamentales exigiendo que el gobierno cumpla el compromiso que se le hizo hace unas semanas, porque no se estarían cumpliendo aquellos puntos de garantía y la movilización estaría lejos de terminar e incluso podría agudizarse. En breve podríamos tener contacto con algún dirigente de los subcontratistas para preguntarles si están detrás de este ataque al bus a personas que estaban trabajando y a algunos les molesta que trabajadores laboren, trabajen mientras otros están en paro o huelga. Insisto, ellos dicen que no tienen nada que ver con esto, pero en una de esas tenemos un contacto durante el programa con ellos. ENAP, a través de un comunicado, también ha condenado este hecho. Vamos a revisar la encuesta del Twitter de TVU, que dice lo siguiente. Ahí está. ¿Qué medida debiera tomarse en la macrozona sur luego de la muerte del trabajador forestal? Más dotación policial, dice el 7,7%. Un estado de excepción total, asegura el 81,5%. Buscar el diálogo,
dice el 6,2%. Buscar el diálogo. Sacar el estado de excepción, dice el 4,6. Hasta el momento va liderando la alternativa número 2. Hay que decretar un estado de excepción total, completo, no acotado como lo ha dicho el gobierno. Comentemos algo más de este asesinato que ocurrió, la muerte de Segundo Catril Neculqueo, de 66 años, y quien murió la tarde de ayer a eso de las 16 horas en el hospital de Temuco. Según las primeras indagatorias, peritajes, se habría comprobado que los atacantes, quienes emboscaron este furgón, este vehículo donde iban trabajadores forestales entre Tirúa y Capitán Pastene, habrían utilizado armamento de grueso calibre, habrían utilizado armamento de guerra. El gobierno ha anunciado una querella producto de estos hechos, mientras que la clase política de oposición y en el centro incluso debaten acerca de las medidas que debiese tomar el gobierno, o exigen algunos también. Por ejemplo, el decretar un estado de excepción total que ya no sea acotado solamente a las rutas, a las carreteras, porque hay quienes sostienen que la mayoría de los incidentes violentos no ocurren en las carreteras. Han habido cortes de ruta, ataque a particulares, sí, pero en general lo que ocurre son la quema de cabañas, de viviendas, ataque a retenes policiales, ataque a camiones en caminos forestales, maquinaria dentro de fundos, pero no en las carreteras. Y pasa que el estado de excepción acotado permite la vigilancia de militares en las carreteras, en las rutas. Por eso es que se habla de un estado de excepción o de emergencia acotado. Bueno, hay quienes sostienen que llegó el momento de que se decrete un estado de excepción total y que la presencia militar no solo esté en las carreteras, sino que en todos los territorios que están bajo este estado de emergencia, que son la Araucanía principalmente, la provincia de Biobío y la provincia de Arauco en nuestra región. Se han suscitado más reacciones a nivel político, a nivel gremial. Vamos a escuchar la palabra de Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio de nuestra región, producto de este ataque y la reacción que ellos tienen como gremio. Bueno, como multigremial del Biobío lamentamos profundamente el fallecimiento del trabajador forestal. El trabajador forestal falleció a causa de un ataque terrorista que sufrió un bus donde iban 30 trabajadores forestales. Llamamos al gobierno a tomar las acciones que deba tomar para solucionar este tema de una vez por todas. Nosotros, como CPC del Biobío, hicimos ver cuando se formuló el estado de excepción en las vías principales que había un problema en las vías secundarias y rurales. Este evento ocurrió efectivamente en estas vías secundarias. Así que llamamos al gobierno a tomar las acciones para que la garantía de seguridad esté en todo el territorio de la macrozona sur. Bueno, como... Ahí estaba la palabra de Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío. Ha traído harto comentario, análisis lo que pasó ayer, porque muchos nos explican de que cómo se le quite la vida a un mapuche de partida, a un mapuche, probablemente enarbolando la causa mapuche. Ya, y es ahí donde entra el dilema. Si esto tendrá que ver o no, si es correcto ligarlo a las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche, o esto corre por una cuerda separada. Esto es seguridad pública, esto tiene que ver con violencia y eso se combatirá a través de las leyes, de la acción policial, de inteligencia. Y lo de la compra de tierra, la reivindicación histórica de los pueblos originarios, hay quienes sostienen que va por otra cuerda, que no tiene que ver con esto. Pero hay otros que usted sabe, creen que este problema es multidimensional y todas las variables se cruzan. Ahí está, lo concreto es que la CAM, por ejemplo, la CAM, cuyo vocero era Héctor Yaitul, o es Héctor Yaitul, ha dicho que ellos no tienen nada que ver, que no participaron en este ataque a trabajadores forestales, que ellos no atacan a trabajadores, sino que a bienes del capital
de las empresas forestales, maquinaria, camiones, y que menos atacan a mapuches. Eso han dicho en la coordinadora Arauco Mayeco. Vamos a estar atentos a este tema. Recuerde que es parte de la encuesta del Twitter de TVU Noticias. ¿Estamos a punto de establecer contacto o vamos con una nota, señor director? Ya. Vamos a cambiar al ámbito de la salud. Vamos a hablar de los desfibriladores, que son equipos que son de gran utilidad, por ejemplo, para salvar una vida. Sí, pero deben estar instalados en algunos locales, en algunos centros de afluencia de personas. No siempre se les ve ahí. Y bueno, la autoridad ya dijo que va a fiscalizar aquello porque tienen que estar en algunos espacios y tiene que haber gente que lo sepa utilizar. Mejor prevenir que lamentar. Se cumple casi un mes desde que comenzó a regir la ley que obliga a recintos como hoteles, terminales de buses, supermercados y colegios contar con desfibriladores portátiles en casos de emergencia. Para que nos permitan atender una emergencia vital que puede surgir en el momento menos pensado para algún pasajero en el caso de un hotel o para cualquier otra persona que esté en un establecimiento de comidas o de comercio, en fin. La normativa instruye que tiene que existir en el establecimiento un grupo de personas que sean capacitadas, cosa de que durante el funcionamiento del establecimiento siempre exista al menos una persona que sepa cómo usarlo. En el 70% de los casos es posible recuperar a una persona de un infarto cardíaco. Por eso la importancia de contar con estos artefactos. Actualmente nosotros como autoridad sanitaria estamos en el plan de capacitación a los establecimientos, obviamente dejándole exigencia en un acta, y en el caso que ellos no cumplan se van a iniciar los sumarios sanitarios respectivos. Estos establecimientos generalmente están enfocados a establecimientos comerciales que tengan cámara de vigilancia y tengan guardia de seguridad con registro OS10. ¿Ya? Si cumplen con esas dos condiciones, necesitan sí o sí tener desfibrilador. El Hotel Ibis es uno de los lugares que requiere de la presencia de desfibriladores por la gran cantidad de personas que llega al lugar. Por supuesto, el uso de estos elementos implica también una capacitación previa. Nosotros recibimos la capacitación a comienzos de este año, en el mes de marzo, para 15 colaboradores, incluyendo jefaturas y representantes de todos los departamentos con los que funciona el hotel. Nosotros contamos con 6 equipos DEA, que de acuerdo a la normativa tenemos, cierto, en el primer nivel, y tenemos uno cada 3 pisos de altura también hacia arriba. Elementos que por suerte no han tenido que ser usados, pero los empleados capacitados están siempre atentos. Por eso los desfibriladores deben estar ubicados en lugares visibles, libres de obstáculos y en cada 3 niveles de uso público. Aún faltan varias empresas por certificar sus equipos. Lo importante es que lo hagan antes de que inicien los sumarios. Ahí estaba la nota de Constanza Torres. Y justamente con Constanza vamos a tomar contacto ahora en vivo para que nos cuente acerca de medidas que se han comunicado hace muy poco para ir alivianando la carga que significa esto de la congestión vehicular. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Francisco. Vamos a hablar justamente de una problemática que afecta a nuestra región, especialmente a la intercomuna, que tiene que ver con la congestión vehicular. Y nos encontramos precisamente en uno de los puntos críticos, en la rotonda que une Paicaví con Carrera, y son las 12:15 y ya podemos, por ejemplo, ver que hay congestión vehicular, siendo que no es una hora crítica. A ver si nuestra cámara puede ir mostrando cómo está la situación aquí en Carrera con Paicaví. ¿Cuál es el problema aquí? No solamente pasan autos particulares, sino que aquí también confluye la locomoción colectiva que va hacia Chiguayente, que va hacia el centro, que va hacia San Pedro, que va camino a Collao, a Penco. Y justamente durante esta jornada las autoridades, la Seremi de Transporte, la Seremi de Vivienda, el Seremi de Obras Públicas, también los alcaldes se reunieron en una mesa de trabajo para abordar medidas
a corto plazo para mejorar o mitigar este problema de la congestión vehicular. Escuchemos a Claudia García Seremi de Transporti, quien indagó un poco más sobre las medidas que van a estar tomando. Escuchemos. Medidas que tienen como objetivo mejorar todo lo que es la gestión del tránsito y obviamente mejorar el impacto de la congestión en la comunidad mientras se desarrollan los proyectos de mediano y largo plazo. Y entre esas medidas están acciones coordinadas con las municipalidades y con carabineros para mejorar la fluidez de las calles, dando prioridad al transporte público, y eso incluye fiscalización, demarcación, señalética, también apurar la implementación de los proyectos de normalización de semáforos y cámaras, de modo que eso también ayude en lo que es la fluidez del tránsito en la intercomuna. Ahí muy bien lo mencionaba la Seremi, estas son medidas a corto plazo que van a ir dándose también de forma paralela con las medidas que van a más a largo plazo, ¿cierto? Que tienen que ver con las mejoras de rutas, por ejemplo. ¿En qué se va a estar trabajando durante este semestre del 2022 y también el primer semestre del 2023, que es el plazo que las autoridades se dieron, que tiene que ver con el mejoramiento de la señalización del tránsito, de los semáforos, de la gestión de los estacionamientos? Van a estar trabajando activamente con carabineros para que las personas, por ejemplo, no se estacionen donde no deben estacionarse, que es un problema que también afecta a la circulación de los vehículos. También van a evaluar y calificar el transporte público, porque dicen que uno de los grandes problemas también tiene que ver entre quienes trabajan el transporte público y el servicio que entregan hacia los pasajeros. Van a regular la tarifa y también van a entregar letreros LED para los buses sobre el 2013, porque sabemos que también uno de los problemas para las personas que toman locomoción colectiva, la micro, por ejemplo, como yo, y que tienen problemas de la vista, es que no se ven los letreros de las micros, así que van a estar trabajando también en eso, Francisco. Sí, hay que remarcar, como tú bien comentas, que son medidas a corto plazo. Por lo tanto, al ser a corto plazo, no va a haber nada de fondo acá, una cosa muy, muy grande, relevante, como para que usted diga, oh, se terminaron los tacos acá. No, son medidas que ayudan, pero en parte. Y yo creo que son como un calmante para los alcaldes, Constanza. Ya me vas a contar tú que no todos quedaron conformes, para no sé, como decir, anunciamos algo. Es cierto, hay calles donde hay semáforos instalados y no están prendidos. ¿Qué pasa con eso? La señalética no siempre es clara. ¿Hace falta pintar, qué sé yo, mejorarla? Sí. ¿Regular la demarcación? Sí. Pero son maquillajes, no quiero decir que no aportan. Pero no son medidas de fondo. Y hay una desesperación de la gente por algo más. Por algo más. Y es ahí donde entra al análisis lo de la restricción vehicular, que seguramente vamos a comentar más adelante con Javier, si alcanzamos, porque él está en una actividad que tiene que ver con la consulta ciudadana, donde se va a tocar esto de la restricción. Si alcanzamos a conectar con él, seguramente lo vamos a detallar eso de la restricción con él, Constanza, pero todo está relacionado. Ahora cuéntame de la reunión, porque supe que también fue polémica. Sí, justamente, fue una reunión, como les mencionaba, que confluyó, cierto, con los seremis, pero también con los alcaldes, con carabineros, prefectos, y justamente no estuvo exenta de polémicas. El alcalde de Chiguayanta, Antonio Rivas, a inicio de la reunión se levantó y mencionó que en ninguna parte se nombraban mejoras para la comuna de Chiguayante, que es una de las que tiene grandes problemas de congestión vehicular. Escuchemos sus declaraciones. Acabamos de recibir el informe del trabajo de esta mesa técnica y Chiguayante no aparece en ninguna propuesta. Es decir, pareciera ser que no padecemos de tacos ni de ninguna demora. Nos parece absolutamente discriminatoria la propuesta, porque en definitiva nuestros ciudadanos se pasan
más de 2 horas en tacos de 4 kilómetros, y eso de manera permanente. Por las razones que sean, nosotros padecemos del mismo mal y además tenemos que ser incorporados a la solución y no aparecemos. Nosotros necesitamos apurar la costanera, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente requerimos una locomoción colectiva de mejor calidad y mejor organizada, que podamos tener todo lo que se propone aquí, cámaras, pantallas, paraderos inteligentes, etcétera, de tal suerte que nosotros podamos efectivamente ofrecerle una mejor oferta de locomoción colectiva a nuestros vecinos. El alcalde de Chiguayante toca un punto sumamente importante que tú mencionabas también, Francisco, y que para él lo más importante son las medidas a largo plazo. Y no es que las otras autoridades, los otros municipios, no estén contentos con esta mesa de trabajo, pero son enfáticos en que es necesario arreglar los problemas que de fondo, como también tú mencionabas. Sí, estuvo la alcaldesa de Santa Juana también ahí, que hizo un punto, me imagino que tampoco estaba muy conforme, la tuvimos hace un tiempo acá en mensaje directo, y claro, ella en ese caso mencionaba el plan regulador, que no considera Santa Juana, y pasa que en algunas cuestiones sí se considera Santa Juana como parte del Gran Concepción o de la provincia, y en otras no. Es decir, no había coincidencia entre todos los que estaban allí. Bueno, finalmente es cuando conversamos con los alcaldes, ellos decían que era una reunión que ellos la tomaban como positiva, estaban de acuerdo con las medidas, pero por supuesto que no son las medidas de fondo, son maquillaje, como tú bien mencionas, no significa que sean menos importantes, pero no van al problema de fondo. Y la alcaldesa de Santa Juana pedía que no se olvidaran de las comunas más pequeñas, como ella mencionaba, que tienen problemas en el transporte. Sabemos el transporte intercomunal, cómo funciona, y la Seremi de Transporte mencionó justamente que van a haber nuevas regulaciones para la evaluación, para los vehículos que están en evaluación de Lota y Santa Juana. ¿Qué tema es este? Uno de los temas más complejos y prioritarios para la región del Biobío, y no solamente para el Biobío. En Santiago pasa algo similar, en Valparaíso, en Coquimbo, en Osorno. Justamente también le consultamos por la consulta ciudadana y dijo que como Seremía van a estar dispuestos a escuchar esas propuestas, que es lo que más le importa también considerar en esta temática. Vamos a tener un completo informe con esta reunión y las medidas que se anunciaron en la edición central, en la voz de nuestra colega Constanza Torres. Gracias, Constanza. Nos vemos, Francisco. Muy buenas tardes. Ahí estaba Constanza, desde Pai Carrera, le dicen algunos, a esa rotonda, ya que concentró las protestas del estallido social. Bueno, vamos con una nota que tiene que ver con esto, con lo del tránsito, con los corredores de transporte, que según la autoridad de gobierno se van a conectar. La idea es que todos estén conectados de aquí a los próximos años. La congestión vehicular no da tregua en el Gran Concepción, un problema especialmente difícil para las personas que viajan entre comunas en el transporte público. Diversas autoridades regionales se reunieron para consolidar medidas en conjunto que busquen mitigar la congestión. Desde el gobierno anunciaron el plan de construcción de nuevos corredores que finalmente conectarán las rutas entre comunas. Efectivamente, como dije al principio, se están haciendo trabajos en distintas vías porque es un problema que tiene que tener alternativas de solución por distintos de la Seremía. El gobierno regional estaba presente en esta reunión también. Y por lo tanto sabemos que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, es parte de lo que estamos haciendo y vamos a mejorar aún más la coordinación en las iniciativas que se vienen. Cerrar el de Coronel, iniciar por lo menos la licitación o los estudios definitivos y así sucesivamente. Con respecto a Los Ángeles, bueno, el alcalde de Los Ángeles está invitado solamente para ver en realidad cómo estamos trabajando estos temas, pero también para que él nos planteara también sus inquietudes y lo que está sucediendo también en Los Ángeles, porque obviamente en Los Ángeles también él nos hizo ver que estamos en presencia de un problema que es creciente. Las nuevas rutas se sumarán a los más de 25 kilómetros de corredores de transporte público que cruzan el Gran Concepción. Para el 2026 esperan concretar 20 nuevos kilómetros. En los últimos 17 años se construyeron corredores exclusivos de buses en distintas comunas de la región, pero algunos hasta ahora no se conectan entre sí.
poder terminar y concluir los procesos de los corredores de vía exclusiva. La verdad que es muy importante para las ciudades y obviamente para nuestra comuna de Coronel, donde lamentablemente ocurrió un hecho bastante anecdótico. Se hizo la etapa 1-2, se saltó inmediatamente a la cuarta etapa y la verdad que hemos pasado ya cerca de 7 años sin poder concretar esa importante obra de conectividad interna en nuestra ciudad de Coronel. Conectar los corredores es vital. Son obras que quedaron en el tiempo a media y que la verdad es que no resuelven los problemas cuando las cosas están a media. El caso concreto, y por eso se agradece, de que haya una intención y una intencionalidad de poder tener los recursos adecuados en el tiempo que corresponde para terminar la inversión. El anuncio llega en paralelo a la consulta ciudadana Decide Bio Bio, donde los habitantes del Gran Concepción podrán votar sobre temas relacionados a la congestión vehicular y posibles soluciones. Bueno, más adelante retomamos lo de la consulta ciudadana. Ahora queremos hablar de la viruela del mono. Hace algunos días hubo una alerta, una preocupación por un posible caso, el primero en Chile. ¿Y dónde? Acá, en el Bío Bío, de una mujer, pero se descartó afortunadamente. Pese a que en Chile oficialmente todavía no hay casos de viruela del mono, el MINSAL está reforzando la vigilancia y ordenó a los y las seremis de todo el país a estar atentos, muy pendientes a lo que pasa con la posible llegada. Algunos expertos dicen que de que va a llegar, va a llegar. En un mundo tan conectado, unido, globalizado como el de hoy, de que va a llegar, se dice. Pero todavía no. Pero hay que prepararse en caso de la llegada de algún caso. Por eso el MINSAL ordenó reforzar la vigilancia epidemiológica frente a la viruela del mono. Esto también respondiendo a la propagación de la enfermedad en todo el mundo. Es por eso que se ha solicitado a los seremis estar muy pendientes de esto y trabajar en la detección. Se debe mantener una alerta en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, considerando el alto tránsito de personas a nivel global, sí. Probablemente esto llegue a Sudamérica, en Argentina había un caso sospechoso, o llegue a Chile, a otro país, por una persona que viene en un vuelo desde Europa, por ejemplo, desde Asia. Ya se pidió reforzar la pesquisa de casos de enfermedades febriles de origen desconocido, orientado a la investigación y para identificar antecedentes de viajes internacionales o zonas endémicas. Ahí está, hay una orden del Ministerio de Salud a todas las seremis del país a reforzar la vigilancia epidemiológica, a estar muy pendientes a los cuadros febriles de dudosa procedencia u origen, porque, ojalá que no, pero en una de esas puede aparecer un caso de la viruela del mono. Pausa y ya volvemos con TVU Noticias. Internet Fibra más rápida y estable de Chile y aprovecha nuestras ofertas exclusivas en tumundo.cl. Mundo. Comprobado. Esto sí es fibra. Pero con respeto. Hoy los espero a las 14 horas miércoles. Como ya lo saben, dedicado también al emprendimiento y nos acompañan siempre desde Incudec. Vamos a conocer ahí lo que nos tienen preparada para esta jornada. Además, siempre dedicado también al área de la salud mental junto a Gonzalo Espinosa. Así que ya lo saben, desde las 14 horas los espero. Mucho taco hoy día, no sé qué es lo que pasó. Mucho taco, vengo de Coronel, pero terrible. Todos los días hay problemas aquí en San Pedro. ¿Cómo te explico cómo es?
Seguimos en TVU Noticias Mediodía. Recuerde que puede vernos en las diferentes plataformas de los medios UDEC, en tvu.cl, Señal en Vivo, y también en el Facebook Live, donde puede opinar y nosotros acá, dependiendo de nuestro tiempo, leemos sus opiniones. Vamos a la pandemia a revisar las gráficas, los números del COVID-19. Recuerde que estamos a puertas de un cambio de fase, de un descenso de fase a la etapa de medio riesgo sanitario. Total país, 6.010 casos nuevos, un número alto el día de hoy. 44 casos nuevos en Arica y Parinacota, 41 en Tarapacá, 141 en Antofagasta, 108 en Atacama, Coquimbo tiene 233, Valparaíso 862, Metropolitana, Santiago 3.091, O'Higgins 231, Maule 308, Ñuble 163, Biobío 498, casi 500 casos diarios, harto. La Araucanía 113, Los Ríos 43, Los Lagos 51, Aysén 14, Magallanes 69. Los activos en Chile 22.739. ¿Qué significa activos? Personas que pueden contagiar la enfermedad y que tienen que estar aisladas. 57.835 personas han muerto a causa de la pandemia. En el Biobío son 4.290 las personas fallecidas. Tristemente, producto de la crisis sanitaria. La evolución de los casos en la región. De los 498 nuevos, podemos informar que la provincia de Concepción tiene 206, la de Biobío 84, la de Arauco 15, de otras regiones 2, en investigación domiciliaria 191. Activos 1.628, 1.628 casos activos, 1.059, es decir, el número más alto de casos activos está en la provincia de Concepción, en el Gran Concepción. Por eso, el retroceso de fase. Más atrás viene Biobío con 35. Por comunas, Concepción 52 casos nuevos, Los Ángeles 44, Coronel 13, Talcahuano 32, San Pedro de la Paz 23, Hualpén 27, Tomé 19, Chiguayante 19, Penco 5, Alto Biobío nada, Lota 14, Arauco 5, Hualqui 1, Cabrero 11, Laja 2, Nacimiento 1, Yumbel 3. Negrete 5 casos nuevos, Santa Bárbara 1, Tucapel 5, Curanilahue y Santa Juana nada, Mulchen 4, Los Álamos 4, Antuco 1, Cañete 2, Lebu nada, Florida 1, Tirúa 0, lo mismo que San Rosendo, Quilleco 6, Quilaco 1, Contulmo 4. De los 6.010 casos nuevos, 611 son nuevos sin síntomas. 22 fallecidos se informaron en el último reporte. 57.381 exámenes PCR se tomaron. Y la positividad, ayer yo se lo decía, estábamos a punto. Ahora sobrepasamos el 10%, 10,19 la positividad. Casi el 15% de positividad en Santiago, la zona más complicada. 351 camas críticas disponibles y 976 camas en residencias sanitarias. Quisimos ahondar en la situación delicada, complicada del comercio ambulante, tomando en cuenta lo que pasó en Santiago con esta redada policial donde sacaron los toldos de los comerciantes ambulantes. Bueno, ¿podría pasar algo similar acá con el comercio ambulante en Concepción? Una intervención mayor, un barrido de aquellos comerciantes ambulantes, un operativo de envergadura. Se lo preguntamos a la autoridad de gobierno en la zona. Javier con la nota. Así se ve el centro penquista antes de las 10 de la mañana, esquina de Barros Arana con Aníbal Pinto. Luego ya pasan los minutos y los espacios de a poco se van utilizando por el comercio establecido, pero también por los denominados ambulantes. Podría ocurrir con ellos lo mismo que en el barrio Meix, en Santiago, donde Carabineros hizo una redada masiva.
Las situaciones no son exactamente igual a la del barrio Meis, acá en la comuna de Concepción, pero efectivamente lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de la situación, que es la situación de comercio ambulante. Nos preocupa profundamente el problema y estamos también en camino de tomar decisiones que sean decisiones profundas respecto a esto. Lo cierto es que el comercio ilegal opera todo el año y tiene diversas aristas. Algunos llevan toda una vida trabajando en la calle. Fuera de cámara también hablan otros de verdaderas organizaciones. También están aquellos que dicen que trabajan hace poco en esto porque no han tenido otra opción. El público común, el transeúnte, tiene diversas miradas sobre este fenómeno que incomoda a las autoridades. Si bien es cierto, necesitan un lugar de trabajo, pero esto debe estar regulado de una u otra forma, porque a la larga somos todos perjudicados. No, soy de contar de comercio ambulante. Me pone como un dilema quizás moral o social, porque entiendo que igual hay personas que buscan alternativas para salir adelante, pero también entiendo el impacto que tiene en los transeúntes, por ejemplo, acá en Barros. Igual si lo vemos por el lado de que ellos tienen que tener un trabajo, igual es bueno para ellos. Hay de todo, hay gente buena y hay gente mala. Como se dice, todo en la viña del Señor hay de todo. Diversas miradas y todos coinciden que deberían tener autorización, pero al menos para el casco histórico o la zona céntrica ya no hay. Actualmente el municipio de Concepción tiene 271 permisos para trabajo en espacios públicos. En el casco histórico hay 171 y es el máximo. Si quisiera salir del centro, hay buenas noticias. Nosotros sí podemos otorgar permisos fuera del perímetro del casco histórico, así que tenemos distintos requisitos, por ejemplo, desde que la persona sea mayor de 18 años, ya obligatoriamente no es que resida en Concepción, pero sí nos interesa potenciar a la persona que está dentro de la comuna de Concepción. La evasión de impuestos es un tema incluso desde que Chile era parte de la colonia española. En la actualidad el fenómeno continúa y los establecidos ven con esperanzas lo que ocurrió en Santiago. Nuestro sueño, ¿no es cierto?, que lo mismo que pasa en Santiago pueda sucederse acá en Concepción, donde hagan copamientos completos de las 9 de la mañana hasta las 20 horas y prevenir, ¿no es cierto?, que esta gente se instale sobre todo en los espacios públicos. Que toda la gente tiene derecho a trabajar, pero bajo las mismas condiciones, o sea, tienen que estar formalizados, tienen que pagar sus impuestos, pagar los permisos municipales y sobre todo dar trabajo. ¿Y qué dice Carabineros frente a esta situación, teniendo en cuenta que ya su presencia no ahuyenta a quienes comercian la diversidad de productos en el centro penquista? La mesa de trabajo, al menos para la autoridad policial, podría tener resultados en unas semanas. Los resultados los vamos a verificar, los vamos a estudiar, los vamos a evaluar y ver cuál es la mejor medida. Ahí, referente al tema del reforzamiento que hubo, porque el casco histórico no solamente es el comercio ambulante, hay hartos elementos más que están entre medio y eso es lo que tenemos que saber verificar y evaluar. Un promedio de 7 infracciones diarias dice cursar Carabineros a los ambulantes, poco para tamaño problema. Sin embargo, el reloj sigue corriendo y el comercio ilegal también. Ha hablado esta mañana la ministra Siches respecto a lo que pasó con el trabajador forestal fallecido y defendió, según reportan medios de Santiago, el uso acotado del estado de excepción. Es decir, el gobierno le cierra la puerta por ahora a expandir el estado de excepción. Dice que se ha desplegado de forma táctica y estratégica. Bueno, se sigue pidiendo por parte de algunos parlamentarios que se extienda el estado de excepción ya a todo el territorio de la macro zona sur, al menos la Araucanía y parte de la región del Biobío también. Se supone que el subsecretario Manuel Monsalve iba a estar esta mañana en la región de la Araucanía, iba a llegar allá a la zona donde ocurrieron estos lamentables hechos. Vamos con mensaje directo. Ayer tuvimos un nuevo mensaje directo, como siempre muy entretenido, muy interesante, en este espacio de los martes y miércoles que es como de educación cívica, donde los martes vienen consejeros y los miércoles, hoy le toca a los concejales de diversas comunas. Bueno, ayer estuvo Ana Araneda, ahí está, consejera regional ecologista, y también Rodrigo Vera, consejero regional independiente. Y ambos, bueno, ambos hablaron de lo que está haciendo el CORE actualmente, comentaron lo de la Araucanía, cómo fortalecer el desarrollo de Arauco, el turismo, dentro de este contexto tan difícil, pero también coincidieron en la importancia del medio ambiente. Y es ahí donde comentaron este proyecto de tierras raras, ya que se sacó de la instancia de evaluación ambiental,
pero no por eso no se podría volver a presentar. No está terminada esta historia. Fue ese un gesto que dio una especie de triunfo a la comunidad que se opone al proyecto Tierras Raras en Penco, pero un triunfo momentáneo, no definitivo. ¿Cómo lo ven los consejeros? Escuchemos la opinión primero de Rodrigo Vera, por favor. Breve y puntual. Hay comunas que tienen un potencial y un desarrollo. Y nosotros queremos que las comunas de Talcahuano, Penco, Tomé, Dichato y todo el borde costero tienen que tener desde el gobierno regional lo que se llama el Plan de Desarrollo Territorial Turístico. Y no es compatible la minería con el turismo. Por lo tanto, aquellos que creen que comunas como Penco, Tomé, tienen un desarrollo minero, discrepan. Yo creo que Penco y Tomé tienen un desarrollo turístico, gastronómico, un tremendo potencial de desarrollo, de fomento productivo, donde el gobierno y el gobierno regional tienen que dar la infraestructura y generar los polos de turismo. Semana con dos. Sí, rotundo, Rodrigo Vera. Recordemos que el consejero en cuestión ha liderado el trabajo de organizaciones que se oponen al proyecto de Tierras Raras en Penco. Y sostienen de que aquello va a seguir siendo así y que la costa de la región del Biobío tiene que tener un desarrollo turístico que no es compatible con proyectos mineros. Opinó de manera similar Ana Araneda, escuchemos. Se está escuchando más, las personas están mucho más atendidas a lo que viene. Pero aún tenemos debilidades como la participación ciudadana, que todavía no es vinculante en la evaluación de estos proyectos. Y creemos que ahí también hay que poner un poquito más de esfuerzo cuando ingresan proyectos, se observan y que claramente las personas de los territorios participan y deben, ¿cierto?, de alguna forma generar esa información para tomar una postura ante estos proyectos. Pero lamentablemente nuestra legislación no incluye la participación ciudadana que sea vinculante a la toma de decisión. Así que esa es una debilidad. Semana. Sí, es cierto lo que dice Ana Araneda en torno a este proyecto de Tierras Raras y a otros también. Ella decía que efectivamente se está escuchando más a la población, pero no es vinculante lo que opine la población referente a los proyectos. Y quizás ahí falta avanzar. Hoy, mensaje directo, miércoles de concejales. Viene una concejala de Hualpén y un concejal de Talcahuano. Tomamos contacto con Javier Monsalves. Ya lo habíamos dicho con Constanza Torres, que estaríamos atentos a la consulta ciudadana que ya se viene, ¿eh?, en materia de... Sí, en materia de transportes y congestión vehicular. Vemos a Javier, al parecer no tenemos el audio, pero vamos a estar con él en un segundo. Porque hoy se iba a presentar a un equipo de trabajo que va a salvaguardar la realización de esta consulta ciudadana por la congestión vehicular, que me imagino va a revisar los resultados, va a garantizar la transparencia. Y de eso nos va a comentar Javier Monsalves en cualquier momento. Es una iniciativa del gobierno regional, del gobernador Rodrigo Díaz, en acuerdo con el Consejo Regional y también con algunos alcaldes que se mostraron a favor de hacer esta consulta. Y hablando de consultas, tal como opinaba Ana Araneda, son consultas que son un instrumento para demostrar que hay apoyo a una fórmula o a otra, pero no son vinculantes. ¿Qué significa que no sean vinculantes? Que la decisión de la gente no va a ser ley, ni va a ser norma ni decreto, pero sí aquellos que están detrás de la consulta dicen que es un insumo importante para respaldar la gestión que pueda hacer alguna autoridad y que pida una medida mayor frente a la congestión. Cuéntanos, Javier Monsalves, ¿cómo estás? Bien, bien, Francisco. El sol calienta y bastante, no es como un otoño invierno cualquiera, se nota el calentamiento global. Oye, y donde se nota toda la temperatura es en el ámbito de querer hacer las cosas bien, y para eso también hay que participar de la consulta ciudadana entre el 27 y el 2 de junio. Hoy se conformó el Tricel, quienes están compuestos por el mundo público y privado, por supuesto, para esta importante consulta, insisto, que busca llamar la atención de Santiago para dar solución a los problemas de congestión que tenemos acá en el Gran Concepción y también en Los Ángeles. Sí, o sea, hay un Tricel, Javier, para dar transparencia, revisar que todo esto sea fidedigno, los resultados, los porcentajes,
Qué bueno que sea así, ¿eh? Porque no es que por no ser vinculante se deje así como algo simple. Claro, la idea es que sea lo más completo posible, lo más en regla, que se vaya evaluando el proceso, porque no solamente es un día, son varios días. Si pueden existir quizás falencias durante la primera jornada, que se vayan subsanando para las siguientes. Lo importante es que la ciudadanía participe y que también, por supuesto, este proceso rescate lo que la opinión está opinando sobre este tema. Como te decía, hay representantes del mundo público, privado, también la academia. Escuchemos las palabras de la vicerrectora de la Universidad de Concepción, que es parte de este tricel. En definitiva, en este caso somos tres personas independientes, no incumbentes, de distintos sectores de la sociedad civil, que vamos a poder apoyar en el proceso eleccionario y ir revisando lo que va sucediendo para que todo funcione como se está estableciendo y diseñando. También, Francisco, está el mundo que representa a los vecinos. Hay una dirigente de Hualpén, de una junta de vecinos de Hualpén, que claro, ella nos comentaba que es compleja la situación que se vive no solamente en esa comuna, sino que en otros puntos también. Finalmente todo converge en el Gran Concepción, donde puede haber un accidente en la costanera y genera una congestión enorme para ir a diversas comunas, Chihuayante, Concepción, San Pedro, Lota, Coronel incluso. Entonces, hay que trabajar el tema. ¿Qué nos dijo sobre la participación? Bueno, además de la participación, que estaba muy contenta de formar este equipo, sobre lo que se vive en Hualpén. Escuchemos su declaración. Es increíble, 6, 7 de la tarde, ir hacia Talcahuano, ir hacia Hualpén, ir hacia San Pedro. O sea, de verdad es increíble la congestión vehicular que se hace en esos horarios. Sí, no hay duda que, a ver, la hora punta hoy es mucho antes de lo que era anteriormente de la pandemia. Recordemos bien, antes hablamos de la hora punta entre las 7, las 9, 6 u 8. Hoy esto se ha trasladado desde las 4 en adelante. Es complejo ya trasladarse por el Gran Concepción. Lo mismo en la mañana. La hora punta era entre las 7 y las 9. Sí. Hoy entre las 7 y las 11 de la mañana podríamos decir que es un horario donde es complejo circular por el Gran Concepción. Javier, esta consulta es online, ¿cierto? Sí, consulta online, van a conocerse algunos puntos también que van a ser presenciales, pero principalmente online. ¿Cuánta gente se busca que participe de parte del gobierno regional en general? Entre 50 y 60 mil personas, de un universo de cerca de 1 millón que podría perfectamente responder las preguntas de la consulta ciudadana. Sí, hemos estado comunicando en el canal algunas claves de este proceso de consulta ciudadana. Vamos a hacer un seguimiento, por supuesto. Es importante conocer la opinión de la gente. Uno de los temas, Javier, es el de la restricción vehicular. A ver, ¿qué pasa si la próxima semana, martes, miércoles, cuando ya se conozcan los resultados finales, tenemos acá los resultados? Y Rodrigo Díaz dice, mire, el 90% de la gente dice que quiere restricción. Lo más probable es que Rodrigo Díaz agarre esa carpeta, esos resultados, y vaya a Santiago a pedir esa medida, o al Congreso, porque esto tiene que pasar por una legislación, y decir, mire, la gente de Concepción, del Gran Concepción, quiere restricción. Así que hay que abrir la puerta. Claro, le consultamos a la gobernadora subrogante hoy día, Roberta Lama, sobre esta situación. Decía que, claro, es súper importante porque la calidad de vida es lo que se está poniendo sobre la carpeta en este caso, y lo que se busque reflejar a través de la encuesta debe ir al nivel central. ¿Por qué? Escuchemos sus declaraciones. No puede ser menor que alguien de Colcura nos diga que no puede llevar a sus hijos al colegio, o bien que en la tarde, después de las 4 de la tarde, no tiene cómo llegar a dónde vive. Si eso no es importante, si eso no es importante manifestarlo a nivel central, los gobernadores regionales no tienen sentido de que puedan hacer políticas públicas regionales y avanzar en las distintas medidas, que son medidas a corto plazo. Nosotros las conversaciones que tenemos con el nivel central son conversaciones de proyectos a largo plazo, pero el día de hoy necesitamos cosas a corto plazo y a mediano, ya que debemos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la región del Biobío y en este caso que afectan a aquellos que están en la forman parte de la consulta. Medidas con el gobierno a largo plazo. Lo que no hay, bien digo, son a corto y mediano plazo. Y es lo que se busca, tener acción hoy, por supuesto, y sí. La consulta ciudadana es súper importante porque, como tú lo mencionabas, esa carpetita con los resultados va a terminar llegando, por supuesto, a nivel central.
Sí, y las medidas a corto plazo las comunicó Constanza Torres en el despacho anterior, pero no tienen muy conforme a todo el mundo. De partida hay alcaldes que sienten que sus comunas no están integrando la visión del gobierno para combatir la congestión. Y ahí estaba muy molesto el alcalde Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante, quien se fue de la reunión, dijo, no nos nombran, no estamos incluidos, ¿qué vamos a hacer aquí? Me voy. Porque asegura de que en Chiguayante también hay problemas con la congestión vehicular. Y tú tienes razón, la costanera conecta a varias comunas y me parece que el desafío para la Autoridad Regional de Transporte y Nacional es mayúsculo acá. Es importante el problema que se ha generado. A ver, recordemos bien que todo esto se produce básicamente por la compra de vehículos que en masa, los vehículos que estaban en todas las automotoras anteriormente de los retiros del 10% antes de la pandemia están en las calles. Las automotoras no tenían, por supuesto, ya stock para poder seguir vendiendo vehículos porque todos se habían comprado. Hubo un boom de vehículos nuevos también y cada año se están superando algunos récords. Sí. La infraestructura no da abasto con lo que se está realizando. Por ejemplo, estamos hablando del Parque Vial Collao, un proyecto que se viene planificando hace muchos años, pero que viene a dar solución a un problema que ya existe. No existe esa visión, no hay esa visión de proyectar lo que será la ciudad de aquí a 15, 20, 30, 50 años. Entonces, en materia por lo menos de trabajo en la ciudad, de infraestructura, vamos parchando en vez de ir proyectando lo que se va realizando. Mira, el puente, por ejemplo, el puente que hablamos, el Bicentenario, el Patricio Elwin, todavía no termina y lleva 10 años de construcción. Sí. Javier, mira, la gente puede votar en www.decidebiobio.cl, www.decidebiobio.cl, y solamente se necesita anotar el RUT. Dicho eso, Javier, yo creo que tú vas a coincidir. A ver, no quiero pensar mal, pero sería muy lamentable que esto, donde confluyen tantas autoridades, no todas persiguen los mismos intereses políticos, No todas responden a los mismos partidos o conglomerados. No vaya a ser que esta campaña por combatir la congestión vehicular, que tiene un fondo verdadero, real, y uno lo reconoce que es un problema, no se vaya a manchar por alguna disputa política. Porque yo acá veo que es el gobierno regional el que hizo esto, el que está difundiendo, mientras el gobierno central lo veo como, apoyamos, pero no es de nosotros. Es de Rodrigo Díaz esto, del Consejo Regional. Entonces, está lo del alcalde de Chiguayante. Entonces, no se vaya a manchar esto políticamente porque sería lamentable. Al menos el otro día, el lanzamiento, cuando se realizó la consulta ciudadana y la participación de los alcaldes, están de acuerdo con la consulta. Yo creo que finalmente terminan convergiendo las dos opciones. Lo que dice el gobierno con medidas a corto plazo, donde tú mencionabas, por ejemplo, que el alcalde de Chiguayante no estaba muy contento de aquello, porque en Chiguayante se vive una situación bastante compleja y vienen unos proyectos también que no van a ser a corto plazo y que van a agravar la situación que se vive ahí, porque no es solamente Chiguayante. Chiguayante también, al igual que San Pedro, es un corredor que llega hasta la comuna de Hualqui y así con varios sectores más allá. Entonces, es complejo lo que se vive en esa comuna. Por un lado corre lo que quiere el gobierno con medidas a corto plazo o a mediano plazo, y por otro lado la consulta ciudadana. La gran pregunta es, ¿por qué no se trabaja en conjunto? Ahí son diversas las respuestas que yo. Sí, tenemos que ir terminando porque a las quejas del alcalde de Chiguayante se unieron algunos reparos también en su momento de la alcaldesa de Santa Juana también, que quiere ser parte de esta mirada para arreglar el tema de la congestión. Javier, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. Nos quedan 3 minutitos. Vamos con los medios SUDEC. Vamos a empezar, como siempre, ya veo que está a mis espaldas. Noticias.udec.cl. Campanil UDEC abierto y muestra de colecciones científicas serán principales atracciones para el Día de los Patrimonios 2022. En la página patrimonio.udec.cl, así como en la web oficial del Día del Patrimonio o de los Patrimonios, es posible encontrar la gran cantidad de actividades programadas por la UDEC en esta oportunidad. Mañana vamos a tener un espacio, tengo entendido, dedicado al Día del Patrimonio en mensaje directo. Subamos. 4 nuevas abogadas y 3 nuevos abogados UDEC prestan juramento en la Corte de Apelaciones de Concepción. Vicerrectora Rincón comienza en la DICE, despliegue por el campus. Tiene importancia fundamental.
50 años de aportes a la ergonomía. UDEC invistió al doctor Elías Apud como profesor emérito. UDEC es clave en proyecto internacional para monitorear avances en mitigación del cambio climático. Eso y más trae noticias.udec.cl. Subamos. Subamos, muchachos. No alcanzo a leer el titular. Ahí está. Región del Biobío registró 498 casos nuevos de COVID. Ese es el último balance, casi 500 casos nuevos, a puertas del retroceso del Gran Concepción a fase de mediano riesgo sanitario. El cuestionamiento de los parlamentarios al estado acotado de excepción. SENSE invita a cursos gratuitos de capacitación del programa Reinvéntate. Normas transitorias. Convención propone que disolución del Senado sea en 2026. Y están de muerte los senadores, no quieren desaparecer. Gobierno presentó proyecto de ley para condonar intereses de deudas morosas de la tía rica. Ahí está, contenido del matinal, de mensaje directo, prensa, la comunidad del contenido. Las noticias más leídas. Festival Plural llega a las pantallas de TVU. Revisa acá la programación. Sí, vamos a transmitir el Festival Plural y ahí en ese link está todo el detalle. DiarioConcepción.cl. Los 498 casos nuevos de COVID del Biobío. Rechazo transversal a nuevos hechos de violencia en el sur. Es la portada en papel digital. Director de FONASA, el sistema de salud chileno no puede seguir segmentado como está. 50 años de aportes de o a la ergonomía. Ahí está el doctor Elías Apud como profesor emérito. Renacer de la UDEC marcó 5 y trancó con la cabeza. The Best Concert Series tendrá reestreno en Teatro UDEC. Violencia rural cobra otra víctima, otra vida y complejiza el escenario en la macrozona sur. Ayer lo comentamos en extenso con Marcelo Castro. RadioUDEC.cl, doctora Jimena Goché, abordó los primeros desafíos a cargo de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y vinculación con el medio UDEC. ENAP lamenta hechos de violencia que dejaron herido a un trabajador, lo dijimos al principio. Quinta ola de COVID-19, especialistas llaman a vacunarse y retomar las medidas de autocuidado ante el aumento de casos. Por último, la discusión.cl de Chillán. Seremi respalda medidas adoptadas en Colegio Chillanejo tras hechos de violencia. La publicación de una foto en redes sociales de dos armas con una supuesta amenaza por parte de un estudiante del Colegio Seminario Padre Hurtado generó medidas. Y ahí hay más noticias también de todo lo que pasa en las diferentes comunas que integran la vecina región de Ñuble. 13:01, gracias por su sintonía. Más noticias a las 20 horas. Y luego de eso, mensaje directo, hoy dedicado a los concejales de nuestra zona. Que estén bien.